que explique todos estos escándalos que tienen en su gobierno, que él prometió un cambio que iba a acabar con la corrupción y resulta que este es el gobierno más corrupto del mundo, pero además está escondiendo la explosión social potencial que hay en este país por el problema del transporte, la gasolina, la canasta básica familiar, que es lo que lo tiene realmente deprimido. Y además que dé la cara, y lo invito a un debate nacional para que discutamos todas estas cosas.